Carlos, ¿cómo te va? Se vino el frío, ¿eh? ¿Qué haces acá a esta hora? Me quedé un rato extra para dejarla cargada. Escúchame, y bien entro a la nochecita, salgo con el reparto y te levanto. Gracias. ¿Ya sabes dónde me tenés que esperar? Sí, en la esquina de la lotería. Bueno, te traje algo. Tomá, metele. Dale, dale. Gracias, pibe. Metele, metele.
¡Qué cambio, eh! Gracias. Es la tuya. No sirve más. Tenés que poner una nueva. ¿Cuánto vale? 130, 150 pesos, por ahí. Y esta otra, en cualquier momento se te rompe, ¿eh? La necesitaba para hoy. ¿La puede cambiar? A las 4 me voy. Si la querés, tenés que dejarme el carro. Así que había una cara abajo de esos pelos. Te queda mejor, ¿eh? Toma. Toma. Hoy cuando pasé estaba dormido. Me costó mucho dormir anoche, ¿sabes? Ah. ¿Y arreglaste con los pibes de la estación? Me pasan a buscar a las 7. Toma. ¿Te van a llevar al refugio? Sí, sí. Buena gente, ¿viste? ¿Sabés qué es bueno para el frío? Esto. Esto no falla nunca. Un traguito. ¿Usted sabe qué hacen acá? ¿Tiene idea? Es ilegal esto. Pero por eso estamos acá. Para que los conozcas. Así te quedas tranquilo. ¿Tranquilo? Yo puedo perder mi trabajo y vos querés que me quede tranquilo. Cuando se probó la adopción, fue en circunstancias especiales. Y para que el menor no corriera riesgo. Está acá en el expediente. Sergito, somos familia. Va a estar todo bien. Jefe, si usted me ayuda a encontrar a mi hijo, yo no voy a cuchonear. Ok, lo hacemos. Son 3.000 pesos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿La plata hay que ponerla toda junta? No, en cuotas. El hombre que me pasa la data, hay que pagarle. ¿Cuánto tenés? ¿Que no trajeron nada? Pará, yo tengo lo del puesto. ¿Vos tenés algo? Un té para arreglar la rueda. Sácame eso, sácame eso. Y la moneda también, quédatela. Sácala. Eso. Cuando nos dé la dirección de dónde está el hijo de Carlos, le damos el resto. Es lo único que tenemos. En 2 o 3 días yo le paso la data a mi cuñado. Y él se la pasa a ustedes. Y esto muere acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, te voy a pedir un favor. No vayas más al juzgado. ¿Está claro? Gracias. Chao, saluda a mi hermana. Gracias, ¿eh? Buenos días, señora. Me estoy juntando plata para arreglar la rueda de mi carro. Sí. Y así que le barrí hasta la mitad de la vereda. Si usted me da una colaboración, yo le termino el trabajo. Está bien. Termine.
Gracias. Buen día, señora. Vine ando buscando plata. Si usted me da una colaboración, yo le barro la otra mitad de la vereda, ¿sabe? Gracias, señora. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, señora. Necesito plata para arreglar la rueda de mi carro. Ah, pero yo no le pedí que barra nada. Es una colaboración a voluntad, señora. Mire, pase en otro momento que estoy con gente. Vengo a buscar el carro. ¿Trajiste la plata? 150 pesos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Te estoy hablando! Te lo cambio. Ahí está. Tomá, guarda para después. Tomá. ¿Qué pasó? Agarró un palo el Gil. Me quiso arrebatar. Se empezó a mamar y le quiso pegar a mi vieja y a mi hermanita. La vieja que se curta, pero mi hermanita no, loco. Con mi hermanita no. Y te escapaste de la granja y no tenés a dónde ir. Mira que hay lugares. ¿Y usted? ¿Por qué no se va si dice que hay lugares? Hace mucho más tiempo que yo que está acá. Mirá dónde está el gato este. Pará, loco, pará. ¿Qué haces, Gil? No estoy haciendo nada. Ahora que volviste, que estás chupando pito por comida, ¿vos? No digas, sí, chabón. Ni más. Vamos a trabajar, dale. A trabajar, te digo, dale. Ojo, viejo vos, ¿eh? Vamos. Vamos, dale. Thank you.
Carlitos, ¿qué haces? ¿Estamos listos? Sí, vale, vamos. Alta llanta, ¿eh? Ah, ¿viste? ¿Seguro que es por acá? Es acá, a dos cuadras. No te preocupes, nene, va a estar bien. ¿No querés que te acerque un poco más? No, está bien. Escuchen, acá me informan que quedan solamente 7 lugares. ¿Eh? ¿Sí? Les venimos diciendo desde antes, hay que llegar más temprano, son muchos ustedes. Miren quién está acá. Conseguiste el lugar, qué ojete, ¿eh? Yo le dije a los guachos que tenían que venir más temprano, ¿no? Tranqui, hijo, no te vamos a sacar nada. ¿Qué te pensás que somos rastreros nosotros? ¿Usás la frazada? ¿Me la prestás? Nunca se sabe. Dale, viejo, ¿qué más tenés acá? Pará. ¡Ey! Pará. Este es mi lugar. ¡Ey! ¿Qué haces, guacho? Este es mi lugar. ¡Es mi lugar! ¡Cacho de tu madre! ¡Ese es mi lugar! ¡Mi lugar! ¡Pará! ¡Mi lugar! ¡Pará! ¡Mi lugar! ¡Estaba yo acá! ¡Pará! ¿Qué haces? ¡No hizo nada! ¿Qué haces? ¡Pará, loco! ¡Ya fue! ¡Pará! ¡Puta! ¡Te voy a matar! ¡No te pelees! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Pendejo de mierda! ¡Pendejo de mierda! ¡Este es mi lugar! 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 ¡Este es mi lugar, señor! ¡Para ese es mi lugar! ¡Afuera! ¡Vaya! ¡Ese es mi lugar, señor! ¡Viniste de barrio ahora, hijo! ¡Tomátela de acá! ¡Fuera! ¡Fuera de la fila! ¡Vamos! ¡Te voy a dar un cotazo la concha de tu madre! ¡Dale, dale! ¡Tomátela! ¡Tómensela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! Ese es mi lugar. Estoy enfermo, no me puedo quedar en la calle. Vamos, tómatela, agarrá tus cosas y ándate. No me puedo quedar afuera. Estoy enfermo, pibe. Y me pueden matar. Vos escuchaste, ¿no? Tómatela, te estoy diciendo. Agarrá tus cosas y ándate. Cagones.
Thank you.
Por cierto, os diré, quien bebe de mi sangre y come de mi carne tiene vida eterna y os resucitaré, porque mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. Alimentos recibidos con tu gracia y misericordia. Tú, apártate de la tentación y guarda tu camino. Bendice, oh Jehová, estos alimentos. Gracias. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: tomad y bebed todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al refugio, pero me dejaron afuera y ahora estoy volviendo a la plaza. Escóndete, escóndete, un patrocinio, escóndete. Thank you.
Carlito, dale. Dale, papá. Dale. Dale, dale. Tráeme acá, papá. La casa la tomó gitano, ¿viste? Esto le pagamos a él y la arregla con los milicos para que no nos moleste. Ya Carla, mi mujer. Hola. Ay, gracias. Y bueno, se tiene que enterar, ¿viste? Que yo te hice pasar porque capaz que no se echa. Así que te viniste caminando allá, estás loco, hermano, ¿eh? ¿Cuándo te fuiste a otro lado, Carlito? ¿A dónde crees que vaya, pibe? ¿Comiste algo? ¿Tenés hambre? Algo caliente. Tengo sopa. ¿A qué hora viene el gitano? A la noche. A veces cae el otro día, ¿viste? No te quiero meter en kilos. No. Ahí no vamos a arreglar. Te vas a congelar, a poner. Tranquila. Gracias. Tenemos un bañito también ahí, si querés. En tu casa. Se llama Brian. A ver, venga. Ya se va a dormir, ya se va a dormir. Bueno, bueno. Bueno. ¿Usted tiene familia? Carlos está buscando a su hijo. Susana y mi hijo Álvaro cuando cumplió 2 años. Qué lindo. Qué linda que es su esposa. Mira, mira. ¿Es verdad que usted estuvo en la guerra? Me enteré que iba a ser papá cuando estaba en Malvinas. Mis compañeros me hicieron llegar la carta de Susana. ¿Y esto fue antes o después? Cuando terminó la guerra, intenté empezar mi vida de cero. Me casé. Nació mi hijo. Pero no pude. Me empecé a chupar. Perdí el trabajo. Una noche, el nene se despertó llorando. Yo había tomado todo el día. Lo fui a ver. Y tenía fiebre. Temblaba de fiebre, así que lo envolví con una frazada y me lo quería llevar al hospital. Mi mujer me decía que no, que así no podía. No le hice caso, la agarré a ella, a mi hijo, los metí en el auto. Me desperté gritando en una camilla. No me acordaba de nada, pero sentía que algo había pasado. Quedé de frente contra un camión. Y maté a mi mujer. Mi chiquito se salvó. Cuando salí del hospital, seguí chupando mucho.
lo sacaron. Lo único que quiero es verlo una vez. Nada más. Verlo. Y saber que no es como yo. ¡Puta! ¡Larga eso! ¡La concha de tu madre! ¡Larga eso! ¡Este es mi carro, hijo de puta! ¡Carlos! ¡Hijo de puta! ¡Ey, Carlos! ¡Larga eso! ¡Che! ¡No podés gritar a Carlos! ¡Pero no podés gritar a Carlos! ¡Van a rajar a la mierda! ¡Tengo familia, Carlos! ¡Tengo familia! ¡No podés gritar! ¡Larga eso, hijo de puta! ¡Larga eso, la concha de tu madre! ¡La viene el gitano! Pero no te puedes ir, no te puedes ir, no vas a poder entrar. Llegó el gitano, si te vas no puedes entrar, hermano. ¡Larga eso, hijo de puta! Mañana conseguimos otro, viejo, mañana conseguimos otro. ¡Te está robando mi carro! ¡Tranquilízate un poco! ¡Tranquilízate un poco! ¡No voy a buscar mi carro! ¡Carlos! ¡Madre! De frío.
Franco, ¿qué haces? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vení para acá! ¿Qué? ¿Qué pasa? Te vas a lastimar, Rulito. Anda, anda. Vas a lastimar. Vas a lastimar. ¿Me podrías dar un peso? 10 pesitos. Chicos, perdón. Tendrían 10 pesitos. ¿Un peso? Maestro, muchas gracias. No me den un peso, por favor. Señorita, por... ¿Vendrás? Señorita. Gracias, señorita. ¿Qué hace? No quería robar. Vengo a comprar eso. 150. A ver, permiso. ¿Este? Sí. Debe 50 nomás. Sí. Hostias.
Deje, deje. No, no, vaya, él. Muchas gracias. Retírese. Le estoy hablando. Usted tiene la entrada prohibida, así que por favor. Le estoy hablando. ¿A mí? ¿A quién si no? Yo no hice nada. No tenemos nada para usted. Así que le pido por favor que se retire, así podemos seguir trabajando. Vengo a comprar. Tengo plata. Lléneme el tanque, señorita. O señora. Señorita. Algo dulce para el amable encargado del turno noche. Buenas noches. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Llegamos tarde! No, unos guachos me sacaron de la fila. Volvé, te van a retar. ¿Vos vas a estar bien en la plaza? Con un poco de café. ¿Querés que te dé la campera? No, no, quédatela. Está bien. Bueno, a la mañana, cuando salimos, te pasamos a ver. ¿Con Emilce? Nos fuimos a vivir juntos. Va a estar todo bien. Anda, anda. Anda. Thank you.
Matando a la concha de tu madre. Dale, ajustá la porquería, dale. Ajustá las cosas, te digo. Ya fue, guacho. Sacaré la campera. Dale, momia, movete. Ah!
Thank you.
¡Una ambulancia, che! Tranquilo, 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 tranquilo. Vamos, Carlos. No te vas a morir ahora, boludo. ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡Pará, te digo, pará! Llamá por teléfono a una ambulancia, dale, por favor, dale que se muere. ¡Dale! Señora, deme el sacón. ¡Dele! ¡Deme el sacón! Ahora se lo demoro. ¡Dale, dame una campera, dale! ¡Dale, la campera! ¡Un abrigo, préstame un abrigo! ¡Vamos, que se muere! ¡Préstamela! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, carajo! ¡Oh! ¡Sea boludo, soldado! ¡Carlito! ¿Qué pasa, Carlito? Carlito, ¿qué pasa, Carlito? No, no. ¿Una ambulancia? ¿Llamaron una ambulancia? Está bien. No. Carlito, ¿qué pasó? Carlito. Carlito, no te podés morir. Mírame, conmigo. ¿Qué pasó, Carlito?
Dale. ¿Qué? Paso. Cuidado. Dale. No pasa nada, dale. ¿Quién viene? Andá vos. Otra descarga, vamos. Despejen. ¿Y? No sé, no me dijeron nada. ¿Pero está bien? Se lo llevaron para adentro. Ahí viene el médico. ¿Y, doctor? ¿Qué pasó? Bueno, entró en paro, pero pudimos reanimarlo. Ay, gracias a Dios. ¿Y cómo está? Bueno, salió del paro, pero lo tenemos que intervenir quirúrgicamente. ¿Pero va a vivir? Él es un tipo fuerte, pero tenemos que esperar. Gracias. Muchas gracias. También te estuve buscando. Tendrían que haber terminado. ¿Qué pasó, doctor?
hizo otro paro. Lamentablemente no lo pudimos traer. ¿Cómo? Acaba de fallecer. ¿Cómo? Se murió. Che, mirá. Thank you.